Mape Sport TV. Pasión y veracidad en información deportiva. Vamos, vamos, bien, tú puedes, sigue, vamos adelante, vamos, sigue, bien, otro. Él es Luis Octavo Chávez Campomanes, atleta del CRIT Yucatán. Se inició hace 7 años en el taller de deportes y desde hace 2 practica el atletismo en las especialidades de lanzamiento de bala, jabalina y disco. Esto para mí pues ha sido algo muy padre. Porque ¿sabes? Cuando llegué aquí al CRIT, yo no podía hacer nada, hablar, moverme. Entonces, pues el deporte es algo muy padre porque, aparte de que es algo que te gusta, es algo que te enseña a que tu cuerpo puedes hacer muchas cosas, a pesar de que tú tienes una discapacidad. Y pues yo pienso que lo principal, ¿no? Pues es que tú no veas lo que tienes físicamente, sino aquí. Tavo Chávez entrena 2 horas diarias, de lunes a viernes, pero además de practicar, tiene el don de enseñar, ayudar y hacer equipo con sus demás compañeros. Es un proceso muy largo, ¿no? Pero vale la pena. Entreno 5 veces. Por semana, entreno más o menos como 2 horas por día. Cintia Rincón es una más de los 9 deportistas que representarán al CRIT Yucatán en la Paralimpiada Nacional de Acapulco Guerrero. Ella practica el lanzamiento de bala y disco. Me ayuda para moverme más ágil, ser más independiente, pues me ayuda en mi forma de ser, me enseña para realizar un deporte no hay límites y cualquier persona lo puede hacer si tiene las ganas y el esfuerzo de hacerlo. Gabriel Cruz es el entrenador deportivo que trabaja todos los días con los 9 atletas del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Yucatán. Gabriel forja ilusiones, fomenta esperanzas y construye un estilo de vida diferente en estos guerreros del deporte. La verdad es que ellos están muy motivados solo con el hecho de estar participando a un nivel competitivo, a nivel nacional. Obviamente los nervios en ellos pues está a flor de piel, pero siento que en los entrenamientos y en las competencias de prueba que tenemos, pues los han sabido dominar muy bien y siento que va a haber un gran resultado y la verdad es que sí, quiero ser optimista y probablemente traigamos unas medallitas más para allá. ¿Sabes de qué te puedes enterar en 15 minutos? Mario Peniche y Antonio Lizama te esperan de lunes a viernes a partir de las 3:45 en 13 del Juego Informativo, a través de 13 Edición, la imagen de nuestra gente.